yo estoy muy interesado en la innovación al nivel global. Y más especialmente, creo que hay nuevas formas de innovaciones o de empresas que están completamente cambiando las reglas del juego en el tema de innovación. Y yo estoy pensando a lo que pasa en lo que está pasando ahora en India con lo que se llama la innovación frugal. ¿Qué es la innovación frugal? La innovación frugal es la innovación que se cree y que se adapta a poblaciones que no tienen un poder adquisitivo muy potente. Así que hay que cambiar y que no se puede innovar de la misma manera que lo que se haga, por ejemplo, en los países más evaluados. Y yo quiero subrayar tres ejemplos de empresas muy innovadoras en este tema de innovación frugal. La primera es, bueno, es una empresa muy conocida, es General Electric. Bueno, es muy interesante porque GE, muy famosa, tiene un track record, una historia de innovación muy amplia en todos los países, pero se ha reinventado muy recientemente en el mercado indio, porque en el mercado indio no hay tanto dinero para gastar en las innovaciones que se pueden pagar como en los Estados Unidos. Así que, por ejemplo, GE en India ha desarrollado un sistema que es un electrocardiograma muy nuevo para este mercado. Lo ha pensado de una manera completamente diferente para adaptarse al entorno y al nivel económico del mercado. Y al final, un producto que inicialmente salió a más de $2,000 lo vende para menos de $400. Por ejemplo, ¿cómo lo hace haciendo? Bueno, por ejemplo, utilizando materias y procesos mucho, mucho más simple que lo que se utiliza en Estados Unidos y Europa. En el caso de TCS, de Tata Consulting Services, por ejemplo, se ha venido con una innovación muy frugal, pero muy adaptada al mercado indio. Ha sido el caso de un filtro de agua. Sabes que en India, como en la mayoría de los países emergentes, hay una necesidad inmediata y muy potente, que es la necesidad de tener agua propia. Así que TCS está ofreciendo este producto para solo $24 como inversión original, y cada dos meses has que cambiar y añadir un filtro de recambio por solo 5 cents, que es muy poco. Y el tercer ejemplo que me parece también muy interesante es el caso de una empresa menos conocida, pero que es una empresa india, que se llama Serco, S-L-C-O, que ha cambiado completamente la manera de vender sistemas solar para gente de los pueblos pobres de India. Hay una necesidad de energía en estos pueblos y antes solo se vendían sistemas solar que costían mucho, porque, por ejemplo, para una persona que gana solo $100 al mes, es muy, muy difícil comprar un sistema solar, solo se necesita subvenciones. El problema es que toda la gente no tenía subvenciones. Serco ha cambiado completamente el modelo de negocio y está vendiendo no un producto, pero un servicio. Y está ofreciendo su sistema solar en una base de paga para usar. Así que se paga una cuota mínima, menos de $1 al día, para utilizar el sistema solar. Serco ha logrado tener hoy más de 150.000 clientes.